Biblia, que tiene que ver con la palabra, que tiene que ver con lo sonoro y que tiene que ver con una parte de la historia del país. Patricio hablaba de del número de discos, que, de LPs, de discos de 45 revoluciones por minuto, discos también de 78 revoluciones por minuto. Entonces estamos hablando de un fondo sonoro, cintas de carrete, de cintas de carrete abierto. Ya me imagino que debe haber máquinas que pueden reproducirlas. Ahora, el desafío que tenemos frente a estos aproximadamente 19.000 bienes, 19.000 bienes entre discos, carretes, casetes, carpetas, equipos, etcétera, el desafío que tenemos es el desafío de la catalogación. Un largo trabajo que le espera al archivo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, catalogación para poder tener esos documentos al servicio de la ciudadanía. Es importante entender que cuando preservamos esta memoria, estamos preservando una parte de la tradición histórica del país.